¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, acá encerrado como todos con la cuarentena, pero bueno, por lo menos disfrutando de buenas imágenes de pesca en el programa. Así que de a poco se van reactivando algunos lugares de pesca para locales, como es el caso de estuvimos pasando San Cayetano, Tres Arroyos. Las lagunas están rindiendo muy bien con muy buenos pejerreyes embarcados de costa. Ahí vimos imágenes de la laguna La Tigra, donde, bueno, embarcado como siempre dan esos enormes pejerreyes. No todos son grandes, pero algunos pueden llegar a superar el kilo de peso, hasta los 2 kilos. Y bueno, también una excelente pesca de costa que vimos en la laguna La Arenera. Aprovecho para mandarle un agradecimiento a Omar Califa de Pasión por la Pesca, que nos está, bueno, informando de la actualidad de la zona. Y bueno, ahora tenemos otras primicias. Se han abierto, por ejemplo, en Dolores, donde Marcelo Latorre nos informa que ya estuvo pescando carpas en el Canal 9, canal bien ubicado cerca de Dolores, así que pesca zonal en Dolores también se puede hacer. Bueno, se levantó la restricción en Mar del Plata también, con pesca de costa y también pesca en kayak. Y bueno, en este caso le vamos a estar mostrando también una nota realizada en estos días. Se levantó la pesca en los pagos de Madariaga, así que se puede pescar en la laguna Salada Grande de Madariaga. Y recibimos este informe del guía Javier Mola, a quien le agradecemos al amigo y le mandamos un saludo. Y bueno, se puede pescar embarcado hasta 3 pescadores en un tracker de 6 metros, es decir, con más de 2 metros de distancia por cada pescador. Y bueno, la pesca nos comentaba Javier que estuvo buena, pero hay que remarla, digamos. No está tan fácil como 2 temporadas atrás. ¿Qué pasa? La laguna está muy baja y por lo tanto si hay un poco de viento se revuelve el agua, se ensucia y se complica el pique. Nos decía que ellos estuvieron pescando casi toda la laguna. Empezaron Menon Hill, después Callejón de Urrutia en la boca, ¿no? Porque adentro no se puede entrar, está muy bajo. Y también el Callejón Fernández, siempre pesca al garete. Lo lindo es que brazolada bien corta, 10-15 centímetros. Y la pesca al garete, dejando derivar las boyas bien lejos, buscando el pique. Lo bueno es que son excelentes matungos. La pesca está muy similar a la que hicimos en febrero. Pocos pero grandes, digamos. Ellos sacaron en un día de pesca entre los 3 50 pejerreyes. Así que yo con esa pesca me vengo más que conforme, ¿no? Me gusta más esa pesca que cuando está muy fácil, digamos. O tenés que usar boyas pequeñas. En nuestro caso usamos boyas de no más de 15 centímetros. Bueno, siempre terminar la línea con un pilotín o una boyita más pequeña que prácticamente no ofrece ninguna resistencia. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos por otro! ¡A ver, Carlito, ese pejerrey! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Vamos por otro! ¡Miren! ¡Acá tenemos! ¡Esta es la carnada! Otro pescadito que trae Pato. Una jornada espectacular en la Salada de Madariaga. Miren qué pescado, miren cómo patalea. Espectacular, muy bueno, Pato. Mostrámelo, Pato, mostralo. Para Gabriel, para Gabrielito. Abrazo, querido. Patito viene con otro pescadito. Lindo pescado este, ¿eh?
el lindo peje. Para mí es peje. Sí, es peje. Y es que, y qué peje. Y qué peje. Miren lo que es. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Miren, miren. En vivo y en directo, muchachos. Espectacular, pejerrey. Muy bien, pato. Mirá, miren lo que es. Espectacular, pejerrey. Muy bien, felicitaciones. Y bueno, así que por lo menos algunos pescadores están retomando esta pasión. Nosotros seguimos esperando que se abra algún día. Así que mientras tanto, que es lindo también poder ver imágenes de pesca. Y bueno, de a poco ir levantando la cuarentena para que más pescadores puedan hacer lo que más nos gusta, ¿no? Esta salida al aire libre, que es tan sana y nos hace tan bien a todos. Así que bueno, espero que les guste esta nota y les mando un fuerte abrazo.